Buenas noches, este es el video de Reddit. comenzamos nuestro análisis eh, con el con la plata para esta semana bueno ojo, eh, estamos bueno, están encontrando algo de demanda en el gráfico de 4 horas, no descartamos desarrollo de un máximo menor esto sigue por debajo del punto de control mientras se mantenga por debajo de este nivel pues no descartamos un posible corto hacia la zona de alto volumen a precio 23.40 en el gráfico diario pues es una especie de, de formación en P aunque ojo con un fallo, podemos buscar la parte inferior del box. Vamos a encontrar algo de resistencia muy cerca en el punto de control, 2444, nivel clave de resistencia. El gráfico semanal para esta sesión, 2447 resistencia. Y el top del box, tenemos nuevos boxes en diario, también 2482. Ahí tenemos resistencia en el gráfico diario. Ojo entonces con... La plata. No descartamos el desarrollo de un siguiente máximo menor en el marco de 4 horas siempre y cuando se mantenga por debajo de este nivel 2430. Bueno, continuamos el análisis. Tenemos nuevos boxes en el oro gráfico diario rompiendo punto de control 1, 4, 67, 74 Podría buscar el top del box, siguiente nivel de resistencia 1, 4, 85, 18 y descartamos también ese posible máximo menor en cuatro horas. Se empieza a extender un poco por velas. Cuatro velas consecutivas al alza, aunque un poco diferente la subasta en el oro. En este caso estamos por arriba del eh, punto de control, pero de fallar no descartamos un retroceso hacia la zona de mundo, a precio cerca del 1422.80. Así que ya saben, niveles claves para esta sesión. Punto de control en semanal 1482.84 y el top del box 1. 1,485,18. Bueno, continuamos el análisis con el petróleo gráfico diario en zona de resistencia, visitando la zona de alto volumen a precio, encontrando algo de oferta en ese nivel. De hecho, en el marco de cuatro horas se ve una especie de formación en B y estamos por debajo de boxes. Tendría espacio para buscar quizás el 91,60, aunque ojo con el petróleo, venimos de una vela. Rango amplio en la semanal, y bueno, visitando el punto de control de romper esta zona, pues tenemos espacio quizás para buscar nuevamente el top del box. Vamos a ver cómo cierra la mensual. Esto, pues hasta hace un mes, se veía un sandwich bullish. Vamos a ver cómo termina ese cierre de mes. Por ahora, ojo en el marco diario, que puede ser posible mínimo mayor. Descartamos un retroceso más profundo en 4 horas, quizás hasta. El 91.60 o hasta el promedio móvil de 200 o la parte inferior del box en el marco diario. Bueno, y continuamos el análisis con el euro gráfico diario. Eh, tenemos, bueno, estamos por arriba de la zona de todo volumen a precio. Tenemos espacio para buscar el 1.30.65. Aunque ojo, de fallar el euro en el marco diario, pues tendría espacio para buscar la parte inferior del box no lo descartamos de hecho podemos ver esto también como un siguiente un segundo mejor un tercer máximo menor así que bueno vamos a darle tiempo por ahora pues tendría espacio para buscar el top ya saben de fallar buscaría el punto de control estamos por arriba del POC el gráfico de cuatro horas gráfico semanal es un mínimo mayor en desarrollo y el gráfico mensual pues estaría rompiendo punto de control al alza, así que ojo con la semanal, se ve bastante interesante esa semanal en el euro, no descartamos el desarrollo de un mínimo mayor. De hecho, lo hablamos la semana pasada, un retroceso hacia el POC sería un nivel para pensar en demandar. Así que, bueno, vamos a darle tiempo, por ahora pues posible mínimo mayor en semanal y ojo con la mensua con la diaria, no descartamos el desarrollo de un máximo menor. Bueno, y continuamos el análisis con la Libra. Se, se empieza a extender un poco por velas. Ya ajustamos eh, dos, cuatro, cinco sesiones consecutivas al alza. Bueno, no solo eso, se empieza también a alejar de boxes en el marco diario. Precios, se empieza a alejar de boxes. No descartamos, eh, bueno, a esperar retrocesos quizás en el marco diario, el desarrollo de posibles mínimos mayores, aunque el navegador pues, sigue favoreciendo largos. Eh, la semanal sigue favoreciendo largos contra tendencia, eh, bueno y estamos por arriba de boxes en cuatro horas a pesar de la magenta que nos indica niveles de sobrecompra. Pues no vamos a tomar un largo, está, me parece que extendido al alza en el marco diario, así que esperar retrocesos, el desarrollo de mínimos mayores y un nuevo set de boxes para ver cómo queda distribuida la subasta. Esa hipótesis pues para esta semana en la libra. Bueno, y por su parte, el australiano, pues digamos que hay algo de divergencia en los mensajes que tenemos en los marcos de tiempo, cuatro horas y diario, cuatro horas diario, pues eh, la hipótesis sería alcista. De hecho, podemos ver esto como un primer mínimo mayor, potencial para buscar el top del box. Ahí estaría nuestro objetivo. Y en el marco de cuatro horas, ojo, no descartamos el desarrollo de un máximo menor, Podría potencial para buscar esta zona. Estaremos atentos y mientras se mantenga por debajo de la parte inferior del box y la zona de alto volumen de precio, no descartamos ese corto en 4 horas en el australiano, aunque sin descartar la hipótesis que tenemos en el marco diario, posible mínimo mayor potencial para buscar el top del box cerca del 10307. Ahí está el top del box. Bueno, y el canadiense poco extendido en el marco de 4 horas, gráfico diario. Estamos dos, tres sesiones, potente retroceso en la semana anterior, fallando en el gráfico diario. Y ahora pues podemos ver esto como una formación en B. Aquí tenemos una formación en B. También en el marco de cuatro horas, una formación en B, por fuera de boxes. Bueno, definitivamente subasta en control de los vendedores para el canadiense. Esto tendría potencial esas para buscar este nivel, siguiente nivel de soporte eh, bueno, aunque ya visitamos el punto de control mensual así que bueno, estaremos atentos con ese nivel diario siguiente nivel de soporte, punto de control del box anterior 1.0141 bueno, y sigue la debilidad en diario por parte del dólar yen ajustamos 2, 4, 5 sesiones consecutivas a la baja el navegador nos sigue favoreciendo cortos contra tendencia al igual que en la semanal que tendría potencial para buscar la parte inferior del box, sigue siendo una especie de formación en B en el marco de cuatro horas y con espacio eh, para buscar el pivote anterior en el marco diario. Así que bueno, por ahora el panorama para el dólar yen es pues, que sigue siendo bajista. No descartamos un retroceso un poco más profundo. Quizás para buscar el 9698, parte inferior del box semanal. Bueno, y tenemos una hipótesis también en el australiano neozelandés. Eh, descartamos un posible largo en un arco diario. Estaríamos. Estamos muy cerca de romper el POC para que tengan en cuenta este nivel, 121.07. Por arriba de esa zona favorecemos largos. Es una formación en P en 4 horas. Extendidos a la baja en diario. Extendidos a la baja en semanal. Extendidos también a la baja. En Mensual. No descartamos un posible largo en el australiano-neozelandés. Además, estamos visitando niveles eh, del 2010 para que lo tengan en cuenta. Ojo con un posible rebote en diario o en cuatro horas. Bueno, y sigue siendo subasta de vendedores también para el euro libra, que sigue con potencial bajista. De hecho, ojo con un rebote hacia esta zona, hacia la parte inferior del box, 84.48. Es un nivel para pensar en ofertar, eh, aunque estamos en una zona de soporte en diario. Creo que esto continúa con potencial bajista en la mensual y en la semanal. Niveles en marco mayor eh, mensual, pues tendrías paso hasta el 8346, en, en la semanal hasta el 8643. Creo que es un nivel clave. Aunque bueno, esperando que resuelva el pivote anterior, quizás con un máximo menor, una formación en B. Estamos un poco extendidos ya a la baja. Dos, cuatro, seis, ocho sesiones consecutivas a la baja. Retrocesos comprables para el indice, los índices. Lo hablamos la semana anterior. Eh, nada extraño que viéramos negaciones de esos potentes retrocesos que tuvimos la semana anterior. Así que, bueno, miren el retroceso que tenemos. De hecho, esto se convierte ya en un sándwich, aparente sándwich bullish en el marco semanal. Ojo con el gráfico diario, mínimo mayor en desarrollo. Bueno, sigue la subasta, el control de los compradores en los índices, a pesar de lo extendido, creo que los retrocesos definitivamente son comparables. Bueno, y también atentos con el índice alemán, la semana anterior, tremendo retroceso, una tremenda negación del movimiento anterior, creo que un siguiente mínimo mayor, pues, podríamos ponerse largos, aunque vamos a esperar el nuevo set de boxes, a ver cómo queda distribuida la subasta, algo de consol bueno, consolidando. En el marco de cuatro horas, no mucho que decir, pero sigue la subasta en control de los compradores en el marco mensual. Ojo, ya saben, esta semana vamos a esperar retrocesos, los de posibles mínimos mayores, pero que retrocesos comprables para esta semana en el índice alemán. Bueno, dentro de los datos más significativos para mañana, tenemos dato en Italia, dato de bonos en Italia, tendremos también el eh, preliminar... Bueno, antes, eh, ventas de venta pendientes en Estados Unidos a las 9 de la mañana. Eh, bueno, creo que entre los datos más importantes. Y el preliminar eh, de la producción industrial en Japón, ya en la noche. Este es el videoblog de Reddit con el patrocinio de ingresarios, nuestro texto guía. Les habló Luis Arias. Recuerden sugerencias, preguntas, dudas en Luis.arias323. Ese es mi Skype. Nos vemos mañana. Feliz noche.